Buenos días, o buenas noches y bienvenidos a Pokémon Iberia Harlow, chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien y de categoría. Estamos aquí en Pinares de Rodeno, donde lo habíamos dejado por aquí, donde tenemos a nuestro equipazo, donde atrapamos a un pajarraco, que me salió ahí bien de Tutti Frutti Dabuti. Así que nada, vamos a continuar lo que viene siendo la rutita. Así que vamos a ponernos un repelente. Un repelente que diga, si es que lo encuentro, claro está, ahí está, repelente. Luchamos contra el... Al fin, lo he utilizado, lo he utilizado. ¿He utilizado el repelente o no? Vale, que aún me dura el... Vale, vámonos rápidamente hacia Zaragoza y... Uy, aquí tenemos a un... A un chavote, ¿hola? ¿Le voy a hacer la pole a tu equipo? ¿Sí? Pues ya le voy a hacer la doble pole. A verás, tú, maldito foro cochero. Bueno, en verdad es un internauta, pero... Joder, me saca el Jolteon. Vale, venga, va. Vamos a cambiar a Fran. Fran es nuestro... Nuestro de esto. Agilidad. Muy bien. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Hay que ir con cuidadete. Vamos a hacer Terra Temblor. Agilidad de nuevo. ¿Qué me querrá hacer este Jolteon? Jolteon, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando hacerme, eh? Que te estoy viendo, ¿eh? Que te estoy viendo golpes. Sí, señor. Madre mía, qué metedura le he metido, ¿eh? Metedura de Terra Temblor. Muy bien. Yo tengo que hacer eso ahí abajo. A veces se raya el juego. Me hace polución. Cuidado que no me envenene, por favor. Vale, no me envenena. No me envenena ese Flareon, maldito que maldito seas. Esos ojos tuyos que los te... Esos ojos ahí llenos de maldad. En verdad los parecen. Parece buena persona, pero no lo es. No lo es. Muy bien, chispa, ya está, ¿no? Ahí está. Y a tomar por saco. Muy bien, muy bien. 1700, 877. Perfecto. Me hace colmillo. Oh, no, aprende conmigo, rayo. Interesante ataque. 65, 95. Puede hacer que el rival retroceda o se paralice. Lo malo es la precisión. Bueno, venga. Le quitamos malicioso. Y ya estaría. Vale, a día de hoy, malicioso ahora. No lo utilizo. Vale, aquí me sacaba Vaporeon, así que tendremos que cambiar. Porque si no, estamos en problemas. ¿Estamos en problemas? No, lo siguiente. Vale, venga, va. Onda Voltiaco. Ahí está. Venga, cuando le quitas más de la mitad de la vida. Golpe crítico, joder. Madre mía, Diego, un ISO ya está. Hoy está on fire, ¿eh? Hoy está on fire. Muy bien. Los restecillos curan. Onda Voltio y a tomar por saco el Vaporeon. Tenía los tres Eevees, los tres primeros Eevees. Los tenía hechos y derechos, el maldito. 85, perfecto. Y ya salía, ¿no? Muy bien. Esto no me lo dices por Twitter, ¿cómo que no? Dime de Twitter, venga, va. Chula, chulazo. Bueno, si nos hemos visto las caras, ¿qué más da? A ver, por aquí, ¿qué hay? Nada. Vale, pues vámonos por aquí. Ahí hay un objeto, pero no puedo bajar. ¿Dónde está Treparrocas? Supuestamente estará lo último, ¿no? ¿O qué? Bueno, continuamos con Lucas, ya está, ¿no? Los únicos Pokémon que valen son los primeros. Después se fueron a la mierda. Lo típico, las típicas personas que dicen que la primera generación es la buena y los demás son una mierda. ¿Sabes? Es así. Hay mucha gente así. Para vosotros, ¿cuál es vuestra generación favorita? La mía es la segunda generación y mi Pokémon favorito es Typhlosion. Más que nada la segunda generación, no por los diseños, sino porque podías viajar de Johto a Kanto. Y eso es algo que me encantó. A mí me encantó que pudieras irte a otra región. ¿Vale? Y pudieras pelear más medallas. O sea, había más opciones, ¿no? Había como postgame, por decirlo de una manera. No, un postgame bastante largo. Es verdad. Uy, un Dodrio. Vamos a cambiar aquí, ¿eh? Vamos a cambiar aquí. Es verdad que, claro, hoy en día hacer lo mismo, pues... Dirás, hostia, se han copiado de Yoto, ¿sabes? O sea, se han copiado de la segunda generación, pero... Triataque. Y no sé. Hoy en día deberían hacer postgames bastante currados en Pokémon. No derrotar a la Liga y, bueno, ya está, dale, ya soy el campeón, ahora puedo hacer lo que quiera. O me voy a ir a la torre de batalla, o... Cosas así, ¿sabes? Al final... Hay que... No sé cómo decirlo. Hay que innovar un poquito en el postgame. Aunque sea una churrada. Y eso. Que me ha entrado chicho. Madre mía, que es de buena mañana. Estoy grabando de buena mañana, por si no. Tus Pokémon parecen Digimon. 1080. Muy bien. Vamos a... ¡Oh, un objeto!
Un objeto que es caramelo raro, bien. Caramelo repelente ha dejado de tener efecto, no. Bueno, sí, debería haberlo utilizado, joder, soy tonto, ¿eh? A ver, vamos a utilizarlo. Vale, esto parece ser bastante grande, así que vamos a ir a cámara rapidita, que si no es... Muy bien. ¡Oh! Una entrenadora. Yo venía a hacer turismo, pero creo que verde mente tanta montaña. Pero a ver, ¿eres una granjera o eres una... Es una guiri? Parece de los campamentos estos. Machoque. Machoque, te choco. Vale, surf. Ahí está. Uy, que está en modo rápido. Cuidado con el desquite que me quitará. Ay, 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 ay. Surf de nuevo. Y lo matará, ¿no? Ahí está, perfecto. Madre mía, qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Vale, me saca a Audino. Tipo hada. Vamos a quedar Diego Unir, ¿no? ¿Es tipo hada o es tipo normal, Audino? Creo que es tipo hada, creo, ¿eh? Disparo a espejo. Pues no, es tipo normal. Derribo. Uy, golpe crítico, joder. Lo que me ha quitado. Vale, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. O no. Es que no sé, no sé. ¿Y si Audino tiene así algo raro? Vamos a cambiar a AC. A ver si aguanta un derribo de Audino. Audino da bastante experiencia, daño secreto. ¿Cuánto quita esto? A ver, espérate, porque tiene derribo. Tiene derribo y eso me revienta, El derribo me revienta. Daño secreto. Vale, ahora mejor. No hace cuchillada, daño secreto, es más rápido. Bueno, Rechito es muy lento, así que. Ahí está, dale golpe crítico, venga, Rechito. No, no le hace crítico. Danza, amiga, la habilidad de Rechito ha cambiado a regeneración. Oh, vale. Si me regenera la vida. Golpe crítico. Ahora golpe crítico, Rechito. Joder. Siempre igual, Siempre igual. Nivel 37 para Rechito. Venga, va. Es que de veras. Cloister. Pues voy a tener que continuar con Rechito porque si no es. Vale. Creo que si le hago tumba roca. El tipo roca afecta mucho al tipo hielo, ¿no? Creo. Protección. Creo recordar. A ver, lo que pasa es que Cloyster es bastante rayo aurora. Cuidado, Cuídate. Vale. Vale, ahí está. Súper eficaz. Perfecto. Le bajamos la velocidad. Sí. Le bajamos la velocidad. Vamos a hacer otro tumbarrocas. Y de otro tumbarrocas debería de morir. Si no me hace nada raro, claro. Ahí está, le bajamos de nuevo la velocidad. Rayos media, rayo aurora. Púas. O muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a hacer tumbarrocas y ya está. Y ya estaría. Uf, menos mal. Cloyster es un problema, Menos mal que tenía Rechito con tumbarrocas, que si no es. Muy bien. Oh, mejor me vuelvo al hotel. Ja, te jodes. Muy bien, debería de ir a curar, Debería de ir a curar, porque el equipo así. Pues como que no renta mucho. Muy bien. Vamos a ir. Volvamos por aquí. Vale. Ahora vamos por acá. Y aquí está la enfermera esta. Venga, va, cuérame, preciosa. Venga, vamos, que nos vamos. Que tengo ganas de llegar a Zaragoza. Tengo ganas de llegar y a ver qué tal está la ciudad. Vamos para allá. Vamos para allá, loco. Uy, había que... ¿Aquí qué hay? ¡Oh, vayas! Vaya ciguela. Y vaya sidra. Bien, 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 bien. Bien, vamos bien, vamos bien. Aquí hay un pueblerino de estos. Bah, venga, va, vamos con un Goldack. ¿Dónde vas con esas pintas? ¿Eres urbanita? Pues sí. La verdad es que sí. ¿Qué se lo va a ser, no? Me hace pueblerino Torres. Vale, me saca Ligrun. Muy bien. Se han agregado los climes. A ver, vamos a hacer surf. Ahí está. A ver cuánto le quita un surf. Portazo. Vaya, me quita bastante, Para ser un Lickitung, me hace portazo de nuevo, falla el ataque, perfecto. Y le metemos otro surf y ya estaría. Jejeje. Si es que Lucas es la polla limonera. La pera limonera, mejor dicho. Vale, me saca Licky Licky. Licky Licky es otra cosa, Cuidado con este Pokémon. Surf. Vale, le hacemos un surf. Vale, pisotón, hostia. Ay, 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 ay. Vale, vamos a cambiar.
Vamos a cambiar el requisito a ver qué tal. Vale. A ver qué me hace. Pisotón de nuevo. Uf, quita bastante vida, quita bastante vida. Cuchillada, pisotón, no me hagas retroceder, por favor. Vale, ahí está, perfecto. Cuchillada. De nuevo, desenrollar. Uf. Desenrollar no mola un huevo. Qué golpe crítico, ¿sabes? Tócate los pelotillas. Vale, menos mal. Uy. Menos mal, menos mal. Ahí está, nivel 37 y 940. Muy bien. Y me aprendí cada susto. Cada susto, la verdad es que no me interesa mucho tenerlo. A ver, está bien para él porque es muy lento. Pero nada, tengo Terra Temblor para bajarle. Terra Temblor y tumbar rocas. Me voy a pegarle pedradas a los Noctowl. Joder, qué bestia. Qué bestiaca. Vale, vamos a ir por la derecha. Aunque debería de curar, debería de curar. Aquí en la piedra esta no hay nada. ¡Sí! Te digo, aquí hay una piedra más repel. Debería ir a curar porque tener a mis Pokémon así hechos mierdecitas, pues como que no. Además, no sé si queda mucho para salir. No sé si queda mucho para salir. ¿Y si me encuentro con alguien raro y estúpido? No sé, como yo que sé. A un yo-yo. ¿Es una yo-yo reference? Puede ser. Muy bien, vuelve con vida. Muy bien, había algo aquí. Dos Vallecidra, bien. Bien, 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 bien. No vamos mal, no vamos mal, chicos. No vamos mal. Podríamos poner a otro Pokémon ahora de primeras. Y podemos poner... ¿A quién podríamos poner? ¿A Azze? Vamos a poner a Azze mismo, ¿no? ¿O qué? Vamos para allá. Vamos a poner a Azze de primeras. ¡Eh! ¿Pero qué haces tú ahí? ¿De dónde has salido? ¡Tú! ¡Me la has liado! ¡Sofía! ¿Tisa, has visto los pinicos que aparecen en la zona? Sí. Es un Pokémon defensivo, me encanta que cada Pokémon tenga capacidades distintas, le da mucha estrategia al asunto. Ahora empiezo a pensar con la mentalidad de una entrenadora y vas a comprobar de primera mano la estrategia que he preparado para vencerte. Ay, 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 ay. Que me la ha liado la Sofi. La Sofi me la ha liado. Pidgeot. Tiene un Pidgeot al 35. Judy. Judy. Pirotecnia. Ida y vuelta. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de ataque es este? Vale, regresa con Sofía, me saca a Cervantier. ¡Ay, la madre! ¡Que tiene ya la última evolución, loco! ¡Quémate! No se quema. No se quema, tío, no se quema. No me fío de este Pokémon, no sé por qué. No me fío ni un pelo. Vamos a cambiar Rexito. ¿Por qué no me fío ningún pelo de este Terra Temblor? Mira cómo lo sabía, es que mira que lo sabía. Mira que lo sabía. Bueno, me baja la velocidad, me da igual porque como soy lento ya de por sí, pues me la pela. Me la pela mucho, cuchillada, pisotón. ¡Ah! Tiene pisotón, hijo de cerda. Ahí está, cuchillada, golpe crítico. Restaura todo, ¡no! Joder, lo tenía hecho ya, lo tenía hecho. Muere ya, este Cervantier. Ahí está, golpe crítico, el siguiente golpe tiene que ser golpe crítico. Rechito, venga va, síntesis. ¿Qué me estás comentando? Tiene síntesis. Increíble. Ay, venga. Vas a hacer síntesis. Hoja aguda. Buah, esto va a hacer daño, ¿eh? Esto va a hacer daño. Ño, 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 ño. Vale, a ver. Crítico, por favor. Sí, joder. No, no es crítico. Lo he matado, lo he matado. Es lo importante. Ya está, chicos. Ay, ay, ay. Qué miedo he tenido. Qué miedo. Bueno, espérate que aún no he acabado, ¿eh? Aún no he acabado. Aún no he acabado. Me saca Pidgeot. Aquí el requisito sería clave. Pero bueno, vamos a sacar... sí, a Diego Unis. Venga, va. Diego Unis, que es tipo... ya estoy liado, tío. Ya estoy mareado. Estoy mareado, tío. Estoy mareado. ¿Y si me hace ida y vuelta de nuevo? Onda Trueno. ¡Ah, sí, señor! Lo sabía. Lo sabía. Toma predicción. Vale, me hace Ninetales. Hostia, Ninetales es tipo fuego, Cuidado. Vamos a cambiarlo. Vale, nos curamos. Maldito Pidgeot. El Pidgeot está para liarla, El Pidgeot ese está para liarla. Vale, vamos a sacar a Fran. Fran que tiene Terra Temblor. No quiero gastar poción, tío. No quiero gastar poción. Pero es que me da a mí que voy a tener la que gastar, ¿a que sí? Me hace Lanzallam. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas, Lucas? Lucas, 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 Lucas. ¿Dónde vas? Ayúdame, ayúdame. Tengo los dos climas. Venga, va. Lanzallamas. ¿Dónde va con el lanzallamas? Pero madre mía.
¿Qué tiene ese? ¿Ese Ninetales? ¿Carbón? ¿O algo por el estilo? Venga, surf. Tomar por saco ya, hombre. Vale, paranormal. Buah. Buah, 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 buah. Vale, surf de nuevo. Y ya estaría, ¿no? Ya está, vale. Uf. Uf, maldito Pidgeot, tío. Me la está liando el Pidgeot, ¿eh? El Pidgeot es el problema de todos. Vale, me saca Gotitel. Oh, mierda. Aquí tenemos un problema. Y es que Gotitel... ¿Hace cuánto que tiene de defensa especial? 66. Es el que más defensa tiene, Lucas. Ah, estoy por paralizarlo, ¿eh? Voy a paralizarlo con Diego Unis. Pero el Diego Unis lo necesito para Pidgeot. ¿Cuándo trueno? Ahí está, vale, perfecto. Venga, paz mental. Bueno. Espérate, esto no ha acabado, esto no ha acabado, ¿eh? La defensa especial sube. Esto no ha acabado. Thunderbolt, tío. Vale, a ver cuánto le quita. Vaya puta mierda, no le quita nada. Me lo tengo que cargar con Diego Uni, sí o sí. Thunderbolt, tío. Venga, Energy Bola. Joder. Menos mal que es tipo planta. Menos mal que Energy Bola es tipo planta, porque si no es... Buah, este combate es brillo mágico. Hostia. Hostia, tiene brillo mágico, Energy Bola. Buah, ¿qué más? ¿Qué más? Venga, creo que de dos ondas voltios me lo cargo, ¿eh? Energy Bola. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Vale, onda voltio de nuevo. Vale, ya, por fin. Gracias. Uf, chicos, madre de Dios. Uf, chicos, nivel 39 ya, madre mía. Diego Unis, poco resplandor. Esto es mejor, ¿no? Que disparo espejo. Sí. El usuario concentra toda la luz, puede bajar la defensa especial. Pues vamos a cambiárselo por disparo espejo. Ahí, por esto, por... Sí, por disparo espejo. Uf, estoy mareado ya, ¿eh? Estoy mareadito. Vale, me saca Pidgeot. Vídeo... Tengo a Fran en la mierda. Aquí tengo que ir con Diego Uni sí o sí, ¿eh? A ver, ¿sabes? Le voy cogiendo el truco a esto. ¿Sí? Pues yo no le cojo nunca el truquillo. Eso me lo has hecho, ¿eh? Onda trueno. Ida y vuelta otra vez. Será maldito el vídeo de este. Ahí está, paralizado. Vale, nos curamos un poquito. Ahí está, perfecto. Pim, pam, pum. Onda voltio. Ahí está. No creo que tenga nada contra mí, ¿no? ¿Lo matarás? No, no lo mata, tío, no lo mata. ¡Vale, paralizado, bien! Joder, ¿en serio? Tendrá huevos la cosa, me la... La Sofía esta, tú, me la lía. Me la lía. Ahí está, onda voltio. Ya está, uff. No podía más, no podía más. No puedo más, tío. Estos combates inesperados. Maldita sea, siento que me hago más fuerte con cada derrota. Que te den. Fuera de aquí, fuera de mi vista. He estado pensando en aquel aviso que nos ha dicho el profesor sobre la gente malvada. Confieso que al principio logró meterme miedo. Estuve a punto de coger un tren de vuelta a casa. Pero no puedo estar huyendo siempre, así que no voy a cambiar nunca. La próxima vez seré mucho más fuerte, Krisa. No, no quiero que sea más fuerte, quiero que sea más débil. Vale, buah, madre mía. ¿Cómo tengo el equipo? Terón, dirige tu... Dirige al equipo. Venga, va, es tu momento. ¡Oh! Ya hemos llegado a Zaragoza, madre de Dios. Pero ya son las... Ya son las, ¿sabes? Ya son... ya son 20 minutos, pero bueno, aún así vamos a ver... Pues Zaragocita, ¿no? Que estaría bastante bien. Vale, y el repelente, no, no quiero gastar más. Vale, vamos a ver por lo que me diciendo un poco Zaragoza, ¿no? A ver qué me dice. Nada, como empezar la mañana con el programa de los Santos. Me encanta verle criticar al equipo, hablemos. ¿Los Santos no es una radio de GTA? ¿Y esto? Mi mujer y yo nos pasamos el día bailando canciones de Manolo Escobar. ¿Y esto que me dice? Mi marido y yo nos pasamos el día... Bueno, lo mismo, ¿no? Ya ves. Están bailando ahí Manolo Escobar ahí. ¡Uy! ¡Zaragoza! ¿Y aquí qué? Por aquí se sale a la ruta catalana y más allá a Barcelona. Si queréis visitarla, aprovechad ahora que todavía nos han separado de Iberia. Ahora que nos han separado, vale, y por aquí.
Ruta catalana, vale, aquí podemos atrapar, pero no lo vamos a hacer en el día de hoy, no lo vamos a hacer. Así que nada. ¿Y esta? ¿Y este monumento tan grande? Uy, ¿este? He visto unos hombres de negro muy sospechosos por las cercanías. Ándate con ojo, lo último que necesitamos. En Iberia son más bandas criminales. ¿Hombres de negro? ¿Dices que vienes de Albacete? ¡Jodo! Ahí tengo un sobrinito. ¡Jodo! ¿Qué es jodo? ¿Joder? No lo sé. Esto es el Pilar, catedral dedicada a la Gran Rusia. No puedes visitar la ciudad y no pasarte para rendirle sus respetos. La religión de Lugia. A ver qué me dice este. Todos los dioses Pokémon tienen su poder, pero ninguno tiene tanto poder en Iberia como Entei. Dicen que es veloz como el chisporroteo de una llama y que solo se presenta ante entrenadores fuertes. Últimamente están reuniendo muchos cazadores de Pokémon legendarios. ¿Qué se pueden proponer? Pues no sé. Atraparlos, lo más seguro, ¿no? Iberia tiene un amplio catálogo de ritos hacia los dioses Pokémon debido a nuestra larga historia y a la mezcla de culturas. Vale. ¿Y este? Bumburi. ¿Quién es este? ¡Hostia! Pensaba que esto era un escenario y resulta que es una basílica. Si es que nos vamos haciendo viejos. Oye, ¿no te apetecerá un combate para comprobar si es un roguero de verdad? Mejor lo hacemos mañana. Teo, eres más recotero, ¿no? Vaya, creí que había encontrado a alguien con la chispa adecuada. Este combate lo haremos mañana, ¿vale? Así que creer en los dioses Pokémon es compatible con otras fes. Yo, por ejemplo, soy católica, pero también le rezo a Lugia. Los fines de semana también rindo culto a determinados dioses paganos como a Baphomet. No lo he pillado la referencia, la verdad. No lo he pillado. Me cago en los muertos pisoteados del que os he flasheado el nombre de Lugia. Vale, podemos darle respetos. Altar de Lugia, patrón de los vientos y del Mediterráneo. ¿Quieres rezarle? Sí, venga, va. Notas que te invade una sensación de paz y serenidad. Gracias, Lugia. Ahora tengo más fuerza en mi equipo. Nosotros la rezamos a Lugia desde chiquititos. Desde chiquititos. El gran Lugia se esconde en algún lugar del Mediterráneo, pero ¿dónde? Pues no sé, ¿dónde caga el conde? Es un dicho. No te has escapado de la zona, Los Starly son unos palomas, ¿no? Que viven por ahí. Este le ha hablado. ¿Qué pasa, Maño? Bienvenido a Zaragoza. Hombre, gracias. Aquí. Abajo capitalismo, no al libre mercado. ¿Vale? Abajo capitalismo, no al libre mercado. Vale, me dicen lo mismo, ¿no? Vale, ¿y aquí qué hay? ¿Esto qué es el mercado? Ahí hay un objeto, loco. ¿Cómo llego ahí? Bueno, ¿cuándo un mercado en Teruel? ¿Teruel existe, hijos de puta? Bienvenido, ¿en qué puedo ayudarte? No puedo comprar nada. Sin comentarios, la verdad. Dicen que en Barcelona han abierto una clínica para cambiar de sexo a tus Pokémon. Eso sería un precio muy elevado. Bueno, no creo que lo cambie, la verdad. Están bien como están. ¡Oh, las piedras! Bueno, pero ahora mismo no necesito evolucionar a nadie. ¡Qué poca vergüenza! ¡Eso no se hace! Si es que lo que el cierzo se llevó a Agapito se lo quedó. Es un refrán. Iba con el Zagal a Corderetas cuando se nos cruzó el Meowth del vecino. Joder, esto es muy grande, Vacía, vale, ¿y por aquí qué hay? Este que me dice. Mi machoque ha decidido ponerse en huelga. ¡Co! Quizá podamos sacarlo de ahí de alguna manera, ¿sabes? Este machoque tiene fama de ser un poco adicto al alcohol. Ah, que le tengo que dar... ¡Machoque! Parece que no quiere despertarse. Ah, que le tengo que dar alcohol para que se mueva. Pues muy bien. Ey, ¿he visto la papelera esta? Sí. Muy bien. A ver, ¿qué me dices tú? Bienvenido, ¿cómo puedo ayudarte? A ver qué vende este. ¡Oh! ¡MTs! ¡Vende MTs, loco! Bueno, ¡2 demolición! Bien. Esto me gusta. ¿Vale? 10.000 lanzallamas. Hostia, esto para... A ver... Esto para... ¿Cómo se dice? Para mi querido Magmar, pues bien. Y puño hielo también está bien, Protección. Puño trueno. Voy a comprar el puño trueno también. Bueno, me estoy gastando aquí toda la pasta. Doble rayo también está bien, Vamos a comprar doble rayo. Vale, y aquí... Yo creo que ya está. Nada. No quiero nada más. Vale. A ver, ¿alguien vende algo nuevo por aquí? Los zaragozanos siempre hemos hecho buenas migas con los Pokémon de tipo volador. Toma, puedes que esto te ayude a comprender mejor el espíritu zaragozano. Me da pico cilado. Interesante. Se lo podemos dar a Terón. A nuestro querido Teroncito. Que es tipo voladorcito. ¿A que sí, Terón? Ven, toma. Pico afilado para ti. Vale, ya tenemos a un Pokémon más potente. Bueno, yo creo que ya lo hemos visto todo, ¿no? En esta zona de aquí. Así que nada, vamos a ir por las casas un momento. A ver qué tal. Coño, un Smeargles. Unos Smeargles. A ver esta tía. A ver.
Coño, que no quiero los Pokémon. A ver. Cecilia, me dedico a pintar cuadros y a restaurar obras de arte. De hecho, ahora mismo estoy a punto de restaurar un famoso cuadro de nuestro señor Jesús. Aunque no me vendría mal un combate para descansar la vista. Vale, este combate lo haremos mañana. Ahora mismo, después del combate de Sofía, pues como que no me interesa hacer combates, la verdad. Lo haremos mañana, los dos combates, el del Bumburi ese y no sé quién más. ¿Qué idea hace Ko? Ko no es lo que dice... Vale, no me sale ahora. El rapero este. Tenemos un gimnasio Pokémon hace poco, pero el nuevo alcalde del equipo Pablemos decidió echeniquizarlo. Echeniquizarlo es un... Echenique es un político. Los jóvenes de hoy dais más vueltas que un pirulo cuando atendía de vuestro viaje Pokémon. Acaba en la mina, ponía yo todos. Si no trabajáis en la mina, no es trabajo. Lo típico, ¿no? ¿Y aquí qué? ¿Hola? Cargola. Ruta Riojana. Vale, ahí podemos atrapar también, aunque no sé si nos dejará pasar el tío este. Vale, ¿y ya está todo mirado? No, esto no lo he visto. Vale, ¿por aquí qué hay? Ruta ausencia. Hostia, cuánta ruta, ¿no? Hay mucha ruta. Vale, vale, vale. Pues mañana será día de capturas, chicos. Mañana será día de capturitas. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, enfrente del pilar. Vale, chicos. Y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Mañana haremos los combates de Bumburi y de la Cecilia. Y capturas, que lo necesitamos bastante urgente. Para, bueno, bastante. De momento estoy bien, pero... Y también enseñar a nuestros Pokémon las nuevas MTs que he comprado. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Que tengáis un buen día. Un saludo de Chris Azul. Adiós.